En los últimos días hay un juego que se está haciendo muy popular en Roblox, y es que ahora mismo, mientras estoy grabando este vídeo, hay más de 130.000 personas jugándolo. Eso sí, mucha gente dice que este juego es una copia de Bloxfeed, así que chicos, preparaos porque el día de hoy vamos a estar probando este tremendo juego y vamos a estar viendo si merece o no la pena. Así que prepárense porque vamos en 3, 2, 1, ¡ale hop! Listo chicos, ya estamos dentro del juego y fijaos lo que me encuentro nada más entrar. Hay un montón de gato y de dogues aquí, con un montón de gente encima. La verdad, no sé qué es esto, pero oye, esta skin mola un huevo, La verdad, nos la vamos a comprar nosotros. La verdad, no sé qué es esto, pero tiene muy buena pinta. Estoy viendo por aquí que la gente como que tiene muchas frutas, ¿no? Pero como que las frutas tienen forma de gato, ¿o cómo? ¿Y esto? ¿Es una fruta moai? Como veis por aquí, chicos, hay un señor que se llama Doge Gacha y que al hablar con él creo que le podemos comprar una fruta. Dice que necesitamos nivel 50. ¡No! ¡Terrible! Y a ver este. Aquí hay otro vendedor que se llama Flopa Gacha. Le compramos una fruta y me dice que también necesitamos nivel 50. Pues ya sabéis lo que dicen, chicos. Si necesitamos nivel 50, nos vamos a subir de nivel, cracks. Ok, chicos, acabo de encontrar dos frutas en el suelo, así que... ¡Tres! ¡Mira, este chico las está tirando! ¡No te puedo creer! ¡Dame más frutas, capo! ¡Dámelas! Ok, vamos a estar probando estas frutas que me ha dado este chico y vámonos a subir de nivel. Nos vamos a estar comiendo esta, que no sé lo que hace, la verdad es como azul. Vale, nos la comemos y tenemos el poder del agua. El poder del agua, chaval. A ver, lanzamos la Z. ¡Oh, qué guapo! Lanzamos una burbuja. A ver, lanzamos la X. Oye, las habilidades de este juego están muy bien hechas, ¿no? Están muy bien hechas, ¿no? Ok, chicos, ahora que tenemos la primera fruta, vamos a hablar con este señor y vamos a hacer la primera misión, que se llama Flopa Quest, y creo que lo que hay que hacer es matar a estos gatos, ¿no? ¡Ah! ¡Ya ha pasado! ¿Están mamadísimos los gatos o qué pasa? ¡Me han reventado! A ver, chicos, lanzamos esto. Lanzamos eso. ¡Mirad esto, chicos! ¡Es el vuelo! Oye, esto va rapidísimo, ¿no? Esto me encanta, ¿eh? Este juego está increíble. Vale, lanzamos esto. Reventamos a todas esas criaturas, chicos. Lanzamos la Z. Y ahora nos ponemos aquí en el medio y lanzamos la C. ¡Vamos! Y completamos la misión. Ya tenemos nivel 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno. Nivel 14 de una. Ok, vamos a pillar esto y vamos a volver a hacer la misión. Va, ok. El truco, por lo que hemos visto, es lanzar la V. Así los atraemos a todos, cracks. Y ahora lanzamos la C. ¿Lanzamos la C? ¡Vamos! Nivel 16, 17, 18, 19. Bueno. No estaremos subiendo rapidísimo. Oye, ¿a ti qué te pasa? Vale, yo creo que estamos como muy mamadísimos, ¿no? Para hacer esto, la verdad. No sé si hay estadísticas o algo. Vale, sí que parece que hay estadísticas. Ok, pues nos las vamos a poner todas en fruta, la verdad. ¿Por qué? Pues porque soy un enfermo, chicos. La verdad, no nos vamos a engañar. Ok, ahora hemos terminado la primera misión y vamos a estar como buscando más enemigos por aquí. Estos son de nivel 50. ¿Podría hacer esta misión? No me deja. Vale, vamos a hacer una cosa. He perdido todas mis frutas cuando me he muerto, así que nos vamos a dar una vuelta por aquí a ver si encontramos alguna más. Mirad esta. Esta tiene pinta de que va a ser la fruta de arena, ¿no? Oye, ¿esto qué es? ¿La fruta de Moai o qué? Pregunta importante. ¿Puedo comprar frutas yo? Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a comprar todos los Game Pass de este juego y así los probamos para que veáis a ver qué tal son. Vamos a comprar el por 2 de Money. Lo compramos. Compramos el por 2 de experiencia. Lo compramos. A ver, ¿qué es esto? Por 2 de suerte. Lo compramos también, chicos. Vale, por 2 de experiencia. Compramos esto de gema doble, que no sé para qué sirve. Ok, compramos el barco de capibara y compramos el barco de los noob. Ok, vale, lo compramos, chicos, y ahora cuando probemos todo lo que tenemos en el juego, nos vamos a ir a ver estos barcos y todas las cosas que hemos conseguido. Así que vámonos a seguir haciendo la misión y así reventamos a los enemigos. Fijaos qué rápido va el vuelo, es increíble, la verdad. Vale, y ahora vamos a tirar esto y nos vamos a cargar a estos tíos. Se supone que ahora tenemos como que subir más rápido, ¿no? Ah, pues sí, subimos más rápido, ¿no? 23, 24, 25. Oye, ni tan mal. Vale, pillamos esto y seguimos, va. ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Ha venido un chico majo y se ha muerto! ¡No! ¡Era buena gente! ¡Nos ha dado esta fruta de Moai! Bueno, la vamos a guardar, tú. Tremendo mamadísimo. Muchas gracias por la fruta de Moai, crack. Se agradece un montón. Vale, vamos a seguir subiendo de nivel, chicos, que necesitamos tener nivel 50 para poder hacer la siguiente misión. Oye, fijaos esto qué chulo. Este chico me ha mandado alianza, se la he aceptado y como que aparece este icono encima de él, así que eso mola bastante, la verdad. Eso lo podrían poner en Bloxfeed. Vale, nos vamos a poner más puntos en poder para seguir reventando más a los enemigos. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer ahora, chicos? Antes de continuar, nos vamos a comer la fruta de Moai. ¿Por qué? Por vosotros. Porque le habéis dado like a este vídeo y estáis mamadísimo. Así que, si le has dado like a este vídeo, esta fruta va por ti. ¿Nos lo comemos, chicos? ¡Niam, niam, 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 niam! Y ahora tenemos el poder de Moai. ¡Puñetazo de Moai! ¡Oh, chaval! ¡Qué guapas están las frutas en este juego! Vale, ¿lanzamos la X? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A ver la C. ¿Esto qué hace? Escudo de Moai, vale. No entiendo nada. Y a ver la F. Oye, están increíbles las frutas de este juego, ¿eh? Os lo digo en serio, me encantan, la verdad. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar conseguir alguna otra fruta, porque esa que hemos conseguido ahora es muy mala, la verdad. Yo quiero la fruta de agua otra vez, socorro. Tremenda cagada, haber cambiado de fruta, la verdad. Ok, ya tenemos nivel 43, chicos. Ya nos queda poquito para desbloquear la siguiente misión y así poder ir a comprar frutas, la verdad. La pregunta es, ¿conseguiremos una buena fruta ahora, cuando terminemos de subir de nivel? Pues yo estoy seguro de que sí, chicos. Yo estoy seguro de que sí, de que vamos a tener suerte porque estamos mamadísimos. ¡Ah, que me revientan! Uy, ¿y estos tíos de aquí qué hacen? Lava Flopa. ¿Miau? Dice Miau. ¿Y esto? Col Flopa. No entiendo nada, socorro. Vale,
vamos para acá. Vale, nivel 47, chicos. Estamos a 3 niveles de poder hacer la misión. Y vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Tiramos esto y en teoría no nos pueden hacer nada, ¿no? Vale. Ahora entiendo por qué hay tanta gente jugando este juego. Y es que está increíble, ¿eh? Está muy bien hecho. Vale, chicos, ya tenemos nivel 50. Y ahora, antes de irnos a hacer la siguiente misión, nos vamos a ir a comprar fruta. La pregunta es, ¿deberíamos de tirar fruta en el doge gacha o en el flopa gacha? Yo creo que vamos a tirar en los dos. A ver, vamos a tirar en el doge gacha. ¿Quieres comprar por 25 gemas? Ah, que no tengo. No tengo gemas. Bueno, pues compramos gemas. ¿Cuánto cuestan las gemas? ¿No se pueden comprar? Vale, no se pueden comprar gemas, chicos, así que nos vamos al flop a gacha y pues vamos a comprar una fruta, a ver qué nos sale. ¡Vamos, vamos! ¡La fruta de fuego! ¡No te puedo creer! ¡Muchísimo mejor que la que teníamos! Ok, nos la comemos, chicos. ¡Hay una fruta aquí en el suelo! ¿Nos la comemos también? Ok, nos hemos comido la fruta de fuego y por alguna razón no nos está dando su poder. ¡Ahora sí! A ver, poder del fuego. Bueno, esperaos un momento. Ahora vemos esto. Vamos a entrar aquí, vamos a comprar esto y se supone que ya está, ¿no? Vale, pues ya no me dejan comprar más. ¡Oye! ¿Pero qué es esta skin? ¡No te puedo creer! ¿Qué es esta skin? ¡Yo la quiero! Ok, tenemos varias frutas ahora, chicos, que nos está dando la gente. Las vamos a estar guardando en el inventario, la verdad. Y vamos a ver qué frutas tenemos en el inventario. No sé si esto lo puedo ver. Sí, y es que tenemos dos frutas de barrera. Tenemos una fruta de barrera y dos frutas de bomba. Vale, creo que ha sido mala idea perder nuestra fruta de agua, la verdad. Creo que ha sido muy mala idea. Pero bueno, vámonos a ver la fruta de fuego. Vamos a volar. ¿Esto va rapidísimo o qué? Vale, y ahora en teoría tenemos que hacer esta, que es como la segunda misión. Así que vamos a probarla. ¡Bueno! ¿Habéis visto eso? La Z como que atraviesa a todos los enemigos, tío. Bloxfruit, aprende que estas frutas están mamadísimas, la verdad. Oye, ¿tú qué tienes ahí? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué fruta es esa? ¡Miau! Yo también la quiero, tú. Está mamadísimo este tío. Que se lleva a los NPCs. No te los lleves. Vale, nos los cargamos, subimos de nivel y vamos a seguir pillando la misión. La pillamos y vamos a seguir con la C. Vale, no hace mucho daño la C, pero la V sí. Vale, estoy viendo que esta fruta no es muy buena, pero bueno, no está nada mal. A mí, yo sigo diciendo que tiene fruta de agua, la verdad. Mira, este tiene la fruta de agua. Anda, me acabo de dar cuenta de una cosa, chicos, y es que si tu aliado derrota a los enemigos, te cuenta a ti. Esto es increíble. A ver, ¿qué es esto? Ah, mira, para ir a las siguientes misiones. Qué guay. Ok, antes de seguir con el juego, chicos, me he dado cuenta de que este juego tiene código. Así que los vamos a probar. Vamos a probar a ver qué tal va. Oye, que me acaban de matar. Pero mirad esto. ¿Qué montaña de frutas hay aquí? ¿Pero qué es esto? Hay un montón. Mirad todas las frutas que tengo. Esto es increíble. Hola. ¿Este tío es hacker o qué? Todas para mí. Dámelas. Pero esto es increíble. La gente es rica en este juego o qué. ¿Qué está pasando? Las vamos a guardar todas, chicos. Y ahora vamos a elegir cuál de todas nos comemos. Oye, nos ha tocado la lotería, ¿eh? Tenemos como 100 frutas ahora o qué. Vale, chicos, no consigo encontrar la zona donde se canjean los códigos. O sea, sé que existen códigos de este juego, pero no sé cómo se gastan. Así que bueno, si alguno de vosotros me dice cómo se hace, lo probaremos en un próximo vídeo. Dicho esto, vamos a tirar fruta y luego vamos a estar viendo qué frutas hemos conseguido cuando hemos encontrado a ese chico ahí, la verdad. Vale, ahora tenemos una fruta invisible, que como veis es un poco mala. Y fijaos qué mala suerte, tío. Teníamos una fruta mítica, una fruta épica, que era la fruta de agua y la hemos perdido porque somos Moai, la verdad. Así que vámonos a seguir subiendo de nivel y vamos a ver qué pasa por aquí. Vale, nos ponemos la fruta de fuego y nos vamos corriendo a hacer la misión. Vale, tiramos hasta aquí, chicos, nivel 66, 67. Reventamos a los enemigos. La verdad es que es muy divertido, jugar a esta cosa, la verdad. Una cosa que me está gustando mucho de este juego, chicos, es que es muy divertido subir de nivel, porque no te piden 80 enemigos para subir de nivel, sino con que derrotes a 2 o a 3, ya estaría, y eso está súper bien. ¿Será que este se va a convertir en el nuevo mejor juego de Roblox? Tiene pinta, chicos, tiene pinta. ¡Vamos para allá! No creo que supere a Bloxfit, pero cuidado, Tengo una sorpresa para vosotros, chicos. Y es que aquí, al lado de Maxwell, el gatito mamadísimo, os voy a enseñar cómo canjear códigos de Bloxfit, que ya lo he averiguado. Si vamos aquí a la ruedecita, chicos, y bajamos hasta la parte de abajo del todo, aquí vamos a poder introducir los códigos, así que vamos a estar metiendo todos los códigos que he encontrado. El primero sería 100k activo, la verdad, que no funciona. Hasta ahora yo creo que funciona solo este, que es Update 4, fijaos, nos han dado 400.000 monedas y 40 gemas. ¿Eso quiere decir que vamos a poder tirar una fruta aquí o qué? ¿Hola? ¿Quieres tirar una fruta por 25 gemas? Comprar, a ver qué nos sale, chicos. ¡Ay, no! ¡Gold! ¡No! ¡Ay, Power! ¡Otra vez no! ¡Está malísima! ¿Quién la quiere? Vale, vamos a comprar ahora un montón de frutas aquí. Creo que vamos a comprar como 10 frutas, a ver qué nos sale y a ver si conseguimos una mítica, chicos. Me ha parecido ver como que hay una de color rojo, ¿sabéis? Así que vamos a ver si la conseguimos, tío. A ver qué hemos conseguido. ¿Fruta? ¿Esto qué es? Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a guardar todas las frutas, chicos. Las voy a guardar todas y ya las vemos para ver cuáles son las que tenemos. Y vamos a estar cambiando de fruta porque la verdad la fruta de fuego ya apesta un poco, la verdad. Vamos a comprar otras 10 y ahora las vemos todas. Ok, tiramos fruta de nuevo, chicos. A ver qué sale. Compramos 10. Ah, no tengo dinero. Me faltan 50.000. Pues no os preocupéis, chicos, que os consigo en un momento. Oye, por cierto, estoy viendo esta cosa de aquí. ¿Esto qué es? Vamos para acá. Saltamos, hop, y hablamos con este señor. Lava flopa, no me dice nada. Y a ver, cool flopa. Clic, lava flopa. 1000 veces. ¿Qué me estás contando? ¿Tengo que darle 1000 veces a esto? Pues le voy a dar, chicos. Nos vemos en un momentito. Se me va a caer el dedo, no puede ser. Esto
es terrible. Ya llevamos 500, chicos. Llevo aquí 300 años. Vamos a hacer otros 500 más a ver qué pasa. Vale, chicos, solo nos quedan 50. Vamos a ver qué nos dan. Vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí. 970, 980, 990 y 1000. ¡Vamos! Acabamos de conseguir la flopa. Flopas War, ¿no? ¿Pone? ¿O qué es? A ver, inventario. Equipar. Ahora tenemos el ataque de flopa. ¿Flopa attack? ¡Oh! ¡Tengo el arma que tenía ese tío! ¡Mirad esto! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y espectacular. Vale, 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 vale. ¿Y si ahora hablo con Cool Flopa? No, otra misión terrible, no. Vale, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 700, 800 likes, venimos en el próximo y conseguimos esta arma. Pues yo creo que esta que hemos conseguido está increíble, la verdad. Ok, vámonos a ver hacia dónde tenemos que hacer la siguiente misión. A ver dónde está esto. Vale, está para allá. Así que vamos a tomar rumbo. Y a ver qué nos encontramos, chicos. Vamos volando con nuestra fruta, que tardamos menos. Ok, llegamos aquí, pillamos la misión. Llegamos a la misión y vamos a reventar a todos nuestros enemigos. Ok, veo que hay un montón de jugadores aquí. Yo creo que lo que quieren es guerra, ¿eh? ¡Ah! ¡Que me han matado! Ya sabéis lo que dicen, chicos. Si matan a Lobe, Lobe tendrá su venganza. ¡Ataque de Lobe! ¡Mamadísimo! ¿Le damos con todo? ¡Vamos! Y nos los cargamos. ¡Buenísima! Oye, que me dan gemas por reventar a jugadores. ¡No te puedo creer! Vale, chicos, pues si me dan gemas por reventar a jugadores, habrá que hacerlo. ¡Ah, que resulta que aquí hay un jefe o qué! ¡Hay un jefe! ¡Hay un jefe! ¡Hay un jefe! Vale, ¿le damos con todo? ¡Vamos! Y nos lo cargamos. Oye, conseguimos gemas derrotando al jefe. Además, el jefe este da muchísimo dinero y experiencia. ¡Buenísima! Ok, vámonos a tirar 10 frutas a ver qué nos sale. Y ahora ya cambiamos de fruta que ya toca, la verdad. Vamos a hablar con este señor. Compramos 10 y a ver si tenemos suerte y nos toca la de color rojo que hemos visto antes. ¿La habéis visto? ¡Nos ha tocado! ¡Nos ha tocado! ¡Y la masa! ¡Nos ha tocado la fruta de masa! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Nos ha tocado la fruta de oscuridad y la fruta de masa, chaval! Bueno, Lobe, ¿qué hiciste? Estás mamadísimo. Vale, vamos a tirar estas frutas aquí porque al final estas quién las quiere, la verdad. Tenemos una fruta de masa, chicos. Ya tenemos el poder definitivo. No necesitamos estas frutas. Y tenemos la fruta de masa y la fruta de oscuridad. ¿Cuál deberíamos de comernos? Yo creo que no me voy a comer la fruta de oscuridad. Y la fruta de masa igual la probamos ahora al final del vídeo. Así que nos vamos a comer la fruta de oscuridad. Nos la comemos. Ñam, ñam, ñam. Y ahora somos Lobe, el poder oscuro. A ver, ¿qué hace esto? Ataque mamadísimo de Lobe, Dark Hollow. ¡Oh, qué guapo! Oye, mola mucho más esta fruta de oscuridad que la de Bloxfish, ¿eh? En serio. ¡Me lo he cargado yo! ¡Buenísima! Pues oye, que aprenda la gente. Ataque de Dark Flopa, el mamadísimo. ¡Vamos! Oye, qué bueno esto. ¡Vamos! Y nos lo cargamos otra vez. ¡Buenísima! Tenemos para tirar 10 veces más, chicos. ¿Qué decís? ¿Vamos a tirar a ver si nos toca alguna fruta mítica más o qué? Vale, ¿aquí hay algún vendedor secreto que no conozcamos? ¿No? Venga, pues vamos para acá y vamos a tirar 10 veces más. Aunque tengo gemas. A ver, 25 gemas. Bueno, vamos a comprar una a ver qué nos sale. Y realmente, aquí, ¿qué pasa? Te pueden tocar las mismas frutas que en el otro lado, ¿no? O sea, no son mejores tampoco. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar aquí estas frutas para por si algún humilde jugador las quiere. Y nosotros vamos a comprar otras 10 a ver qué nos sale. Ah, ¿que no nos llega? Bueno, pues compramos 3, ¿no? Yo quiero la fruta de agua otra vez. Chicos, la fruta de oro y la fruta de snow. No te creo, hemos conseguido. Mirad esto, tenemos la Blizzard. No te puedo creer, nos la vamos a comer, chicos. Nos la comemos. Ñam, 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 Ñam. Ya tenemos el poder de la nieve. Mira esto, el vuelo, qué guapo. Mira el vuelo, qué guapo. A ver con la Z. Bueno. Lobe Snow Tornado mamadísimo. Mirad eso. ¿Vale? Hacemos como una especie de cúpula de nieve. Esto está muy guapo, ¿eh? Nos ponemos aquí en la casa, chicos. Y reventamos al Rey Flopa. Perfecto, buenísima. Ya tenemos 171.000. Está guay la fruta de nieve, pero tampoco es algo del otro mundo. Lo que sí que me gusta es el tornado este. Mirad qué guapo, tío. Vale, vamos a estar probando otra fruta, va. Vamos a probar la fruta de fuego. ¿De oro? He conseguido una fruta de oro, ¿no? Ah, pero no me la han dado. ¿Dónde está mi fruta de oro? Bueno, no pasa nada, chicos. Nos comemos la fruta de masa. Vamos a comer la fruta de masa. ¿Nos la comemos? Ñam, 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 Ñam. Y ahora soy Lobe el masoso. Vamos a ver. Roll. ¡Uy, qué guapo! Es como el de Blox, pero mola un montón, la verdad. Vale, a ver la Z, ok, como en Blox. La X es buenísima. La C no sé lo que hace. Y a ver la V. Ah, es como una lluvia de golf, de cosas, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a reventar a este tío, que ya me está cansando, ¿eh? Ya me está cansando porque, bueno, va de mamadísimo y no tiene ni idea de quién manda aquí. Dale, dale. Suelo de masa, buenísima. Y ahora lluvia de masa mamadísima. Oye, esta fruta no vale para nada, ¿eh? Es muy mala, ¿eh? La fruta de masa es malísima, chicos. No, socorro, qué asco de fruta. Ok, esta fruta es terrible, pero acabamos de desbloquear la siguiente misión, que sería Flop Up Quest 4, que nos manda para allá. Pero antes de nada, vamos a comernos otra fruta, porque esta no me ha gustado nada. Vamos a comernos la fruta de hielo, y a ver si con esto vamos más rápido, porque la fruta de masa no merece mucho la pena, chicos. No entiendo por qué es tan cara, la verdad. Ok, estoy viendo aquí que hay como dos gatos, y hay como una entrada secreta, ¿no? A ver. Bueno, una percha. ¿Quieres comprar este arma por 25.000? La compramos. Hemos comprado Hanger. ¿Qué es Hanger? A ver. ¡Oh! No te puedo creer, tenemos la percha definitiva. A ver, ¿lanzamos la percha? ¡Ataque de la percha asesina! Oye, me encanta, ¿eh? Este juego es increíble. Vale, vámonos para allá con nuestro poder de hielo. Mirad esto, estamos mamadísimos. Y ahora vamos a probar las habilidades. Tiramos la Z, que no sirve para nada. Tiramos la X, que no sirve para nada. A ver, la C. La C sí que renta. Y luego la V.
Ah, bueno. Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, aunque prefiero la fruta de hielo, la verdad. De fruta de agua, la verdad. Vale, vamos a tirar esto así. Que por cierto, ¿cuánto hace que no me subo las stats? Ostras, tengo 200 puntos. Vale, nos lo ponemos así, perfecto. Y completamos la misión, perfecto. Necesitamos dinero suficiente, chicos, para poder comprar más frutangas, la verdad. Estoy pensando que casi es mejor quedarnos derrotando al Rey Flopa, ¿eh? Que nos da muchísimo más dinero y encima conseguimos gemas. Venga, va, pues nos vamos a quedar derrotando a este tío. Así, chicos, tiramos 10 frutas más. Yo hasta que no tenga mi fruta de agua, no soy feliz, la verdad. Mira, este la tiene, este la tiene. ¿Qué te pasa? ¿Que quieres guerra o que dame una fruta de agua a mí? Vamos, si nos lo cargamos, buenísima. Oye, a lo tonto, chicos, tenemos nivel 183 ya, ¿eh? Está súper bien esto. Ok, ya tenemos dinero suficiente para tirar otras 10 frutas, así que vamos a ver si con un poco de suerte conseguimos la fruta de agua, que es la que yo quiero. Y vamos a hablar con este señor, compramos 10. Ok, ya hemos tirado fruta y ahora nos las vamos a estar comiendo todas. Nos la comemos, chicos, y a ver qué es lo que hace. Tiramos esto, poder de la barrera, tiramos la Z. Bueno, pues sin más, no vale mucho, no vale la gran cosa, pero bueno, está bien. Vamos a ver si nos comemos esta fruta, a ver qué hace, nos la comemos. Y tenemos el poder de volar. Ah, bueno, que lo único que hace es volar. El asco de fruta. Vale, vamos a tirar esto, vamos a comérnoslo, a ver qué hace. ¡El poder del agua! ¡No te creo, lo hemos conseguido de nuevo! Bueno. ¡Ataque del ave mamadísimo! ¡Buenísima! Ok, ahora sí que podemos irnos a hacer la siguiente misión tranquilamente, la verdad. Vamos a hacer esta misión. Y yo creo que ya no tienen nada que hacer estos tíos, ¿eh? Vale, tiramos esto aquí. Y creo que el combo era V. Tiramos la V porque la ola esa hace con mucho daño. Y luego tiramos como la C, ¿no? ¡Vamos! Nivel 200. Acabamos de desbloquear la siguiente misión. Vamos a ver dónde es. Y nos vamos a buscarla. Está muy lejos, ¿eh? Vámonos para allá. Y nos vamos a ir volando en nuestro poder acuático mamadísimo. ¿Y qué hay que hacer aquí? ¡No! ¡No te creo! Se acabó de derrotar a gatos. Hay que derrotar dogues. Dogues, chem, recuite. ¿Esto qué es? No. Eso es para dejar de ser del Team Flopa. Nosotros somos del team Gato. Vamos para acá, tiramos la V. Y parece ser que dan muchísima experiencia. Así que los vamos a estar juntando a todos aquí, así. Y los vamos a reventar, chaval. ¡Ataque de la percha! ¡Uy, que me matan, socorro! ¡Vamos, buenísima! ¡Ostras, chaval! Fijaos en esto, chicos. Me estoy dando cuenta de que hay como un montón de islas, ¿no? ¡Ostras! Yo no sabía que había tantas islas. Pensaba que solo había una. ¡Pero sí hay un montón! ¡Hay un montón! A ver, ¿esta isla para qué nivel es? ¡Nivel 1000, chaval! Y fijaos en esto. Fijaos en esto. Hay como un tío aquí en una tumba. ¿Puedo hablar con él? ¿Quieres comprar un nugget? Por... No, esto, 3 millones. ¿Pero esto qué es? ¿De ricos o qué? Hay un montón de cosas en este juego, tío. ¿Cómo mola, la verdad? ¡No te puedo creer! ¡Acabo de encontrarme Among Us! Among Us de nivel 1000. ¡No te puedo creer! ¡Oye, qué guapo! ¿Un portal al Nether o qué? ¡Ostras, que funciona! ¡Que funciona! ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy, chicos. Pero aquí, aquí los enemigos tienen nivel 1700. ¿Qué es esto? ¡No te creo! ¡Son dragoncitos! ¡Qué guapo! ¡Nuggets asesinos, chaval! ¡Qué guapo! Me encanta, la verdad. Oye, qué guapo. Ostras, pues chicos, creo que aquí, rodeado de Nugget, voy a estar dejando el primer vídeo de este juego. Me ha encantado, el juego es increíble. Así que os propongo un reto. Si este vídeo llega a 1000 likes, os prometo que haremos una segunda parte donde vamos a intentar conseguir más frutas y yo qué sé, vamos a subir hasta el nivel por lo menos 500, la verdad, porque esto está increíble. Oye, ¿no será este el mejor juego del mundo? Pues os propongo un reto de 1000 likes, chicos. Si queréis que hagamos una segunda parte. ¡Ale, hop!